comenzar, entonces podemos cambiar cuando hacemos Cintia Arruzza se tiene que ir un poco antes, entonces vamos a comenzar con ella. Yo ya no quiero perder más tiempo, yo sé que vienen a escucharlos a ellos y le voy a dar el micrófono. Dal momento che il tema di questo panel è ripensare Marx nella congiuntura, per questo motivo voglio provare a ripensare Marx, o meglio a pensare con Marx, a partire dalla congiuntura creata dal nuovo movimento femminista. E la questione che vorrei affrontare ha a che vedere con un problema fondamentale, cioè come dobbiamo concettualizzare la nuova ondata femminista. Faccio due esempi recenti di scioperi. Il primo è lo sciopero delle lavoratrici delle pulizie in Glasgow, che hanno convocato uno sciopero delle donne per l'uguaglianza salariale. Il secondo esempio è lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici di Google, sciopero che è stato organizzato spontaneamente in risposta a casi di molestie sessuali da parte di membri del management dell'impresa. La cosa interessante è che durante lo sciopero coordinato a livello internazionale, che oltre a denunciare le molestie sessuali, le lavoratrici rivendicavano diritti sindacali. E quindi il diritto di sindacalizzazione, perché l'idea è senza un'organizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici sul posto di lavoro si creano le condizioni per gli abusi e le molestie sessuali. La domanda che ci si potrebbe porre è che cosa sono questi due scioperi? Sono un esempio di lotta di classe o un esempio di un momento della nuova ondata femminista? Per rispondere a questa domanda voglio partire da alcune considerazioni di Lise Vogel sul modo in cui nella tradizione socialista è stato pensato il rapporto fra lotta di classe e movimento femminista e poi parlare un po', diciamo, di teoria di classe in Marx e dopo Marx. Yeah. Molto brevemente, in un libro pubblicato all'inizio degli anni Ottanta, Marxism and Women's Oppression, Lise Vogel scrive che la maggioranza della tradizione socialista ha concepito la questione del rapporto fra movimenti delle donne e movimenti di classe in termini di movimenti paralleli. Questa tendenza, secondo Vogel, era presente ad esempio in Bebel e nella maggioranza della Seconda Internazionale. Yeah. E dunque l'idea è che sostanzialmente da un lato abbiamo la lotta di classe propriamente intesa che si svolge attraverso ad esempio i sindacati. La idea è che por un lato abbiamo la lucha de clase che è tradizionalmente sostenida por los sindicatos e dal Partito Socialdemocratico. Dall'altro ci sono i movimenti per i diritti, ad esempio i movimenti per i diritti delle donne, e il problema è come coordinare questi due movimenti. Secondo Vogel, questo tipo di approccio è stato dovuto al fatto che per lungo tempo non c'è stata una analisi teorica del rapporto strutturale fra capitalismo e oppressione di genere. Quindi l'oppressione di genere veniva interpretata per lo più come negazione di diritti, senza andare ad analizzare il modo in cui i meccanismi dell'accumulazione capitalista riproducono l'oppressione di genere. Secondo Vogel c'erano alcune eccezioni rispetto a questa impostazione, in particolar modo con Clara Zetkin e Lenin. Quindi quello che dirò nel seguito sembrerà molto eterodosso, ma in realtà è in linea, secondo me, con Lenin. Allora, partiamo un po' dalla questione della classe. Che cos'è una classe? Nel suo libro Vogel analizza, diciamo, offre l'analisi dei rapporti strutturali tra capitalismo e oppressione di genere che secondo lei mancava.
però quello che manca nel libro di Vogel è una riconcettualizzazione di che cos'è la classe o la lotta di classe alla luce di questa teoria. Quindi troviamo nel libro una teoria della riproduzione sociale, ma non una teoria della classe basata sulla riproduzione sociale. La questione non è molto semplice, perché la tradizione marxista per certi versi è attraversata da un paradosso. La classe e lotta di classe sono concetti centrali per Marx e per il marxismo. La storia è interpretata come storia delle lotte di classe. La possibilità del superamento del capitalismo è data dalla lotta di classe. Il problema è che non si sa cosa sia una classe in Marx, nel senso che non troviamo una teoria sviluppata della classe. Purtroppo Marx muore prima di riuscire a finire il Capitale, e dunque troviamo negli scritti di Marx delle formulazioni molto diverse. Faccio un po' una lista. In alcuni scritti troviamo una concezione che potremmo dire metafisica, filosofica della classe, ad esempio il proletariato come negazione della negazione. In altri scritti Marx sembra identificare la classe operaia con la classe operaia industriale. In altri scritti l'espropriazione. In altri scritti l'espropriazione è il criterio fondamentale, quindi la classe è l'insieme di coloro che non hanno accesso ai mezzi di produzione, coloro che possono solo vendere la propria forza lavoro. E questo include nella classe non soltanto la forza lavoro impiegata, ma anche la forza lavoro disoccupata, l'esercito industriale di serva, eccetera. In Miserie della filosofia troviamo il concetto famoso di classe per sé, classe in sé e classe per sé, ma non sappiamo bene che cosa significhi, perché Marx non articola la questione, non sviluppa la questione. Infine, in altri scritti come il 18 Brumaio, Marx sembra avere tutt'altra posizione su che cosa sia una classe, e cioè i criteri, diciamo, economico-sociologici non sono sufficienti per definire una classe. Ad esempio, i contadini francesi per Marx sono un sacco di patate e non una classe, il che significa che per poter essere considerato una classe, un gruppo sociale deve agire come classe. Dunque si introduce in questo modo un criterio politico. Ora, queste oscillazioni hanno avuto delle conseguenze enormi nel dibattito successivo, e cioè si sono ripetute, si sono replicate precisamente in questo modo all'interno del dibattito, e dunque all'interno della tradizione marxista troviamo concezioni metafisico-filosofiche della classe come soggetto cosciente della storia, concezioni sociologiche quantitative, e cioè l'insieme della forza lavoro o l'insieme del proletariato inteso come coloro che non hanno accesso ai mezzi di produzione. E troviamo una concezione che chiamerò storico-politica, che è quella che voglio utilizzare per rispondere alla domanda iniziale rispetto a come interpretare il nuovo movimento femminista. Gli autori a cui faccio riferimento sono in particolar modo E.P. Thompson, Ellen Maxinswood, Daniel Ben Said. Ellen Maxinswood, Daniel Ben Said e más recente David McNally, per esempio, eccetera. Per questione di brevità schematizzo. Thompson, in un paio di scritti, chiarisce che cosa intende lui per classe, e intende classe come categoria storica. E se è una categoria storica, dice Thompson, non può essere che cosa è una classe in un determinato momento, non è una questione a cui è possibile rispondere facendo astrazione dei processi storici concreti di formazione di una classe. La seconda questione che pone Thompson, che sembrerà più provocativa, che secondo Thompson la classe è l'effetto, il prodotto della lotta di classe e non viceversa. E cioè una classe esiste soltanto all'interno di un antagonismo con un'altra classe. Quindi esiste soltanto all'interno di un processo sociopolitico di lotta con un'altra classe. Dunque una classe si forma attraverso la lotta di classe.
Thompson è stato accusato di avere una visione volontarista, soggettivista della classe. La questione che gli è stata posta è, diciamo, cosa rimane allora dei rapporti di produzione? Cioè, qual è il ruolo dei rapporti di produzione nel definire una classe? Maxine Wood ha dato, a mio avviso, l'interpretazione più lucida della posizione di Thompson rispondendo a questa domanda. Maxine Wood distingue, per spiegare Thompson, distingue due elementi. Situazione di classe, quello che lei chiama situazione di classe, e formazione di classe. Per schematizzare, gli individui sono collocati in situazione di classe, e cioè in determinate situazioni, in una determinata posizione rispetto ai rapporti di produzione, ma l'essere collocati in queste posizioni a livello individuale non si traduce automaticamente nell'appartenenza a una classe. Maxine Wood fa l'esempio di operai di fabbrica, e cioè gli operai di una fabbrica sono assemblati, diciamo, messi insieme dai rapporti di produzione non all'interno di una classe, ma all'interno di una fabbrica, cioè all'interno di un'unità produttiva. E questa è l'esperienza della propria posizione di classe che fanno, la propria esperienza è l'esperienza della propria collocazione all'interno di una unità produttiva. A questo livello però i lavoratori sono di fatto in competizione tra di loro, in competizione con i lavoratori di altre fabbriche, in competizione fra di loro all'interno della fabbrica. Sono forza lavoro, non sono classe. Come fanno a diventare una classe? È qui che subentrano i concetti di esperienza e formazione di classe, e cioè l'insieme di comportamenti, la tradizione e la storia precedente di lotte che si sono accumulate, le tradizioni culturali e così via dicendo, attraverso i quali i lavoratori si costituiscono all'interno di un processo in classe, in una classe specifica. La questione è i lavoratori, le lavoratrici non sono individui astratti, sono individui con delle storie concrete, collocate in determinati contesti culturali e sociali, ereditano alcuni elementi. Questi elementi entrano a far parte di un processo di esperienza vissuta, ed è attraverso questo processo di esperienza e di lotta, quindi attraverso la costruzione della lotta, che si forma la classe. Insisto su questa questione perché questo vuol dire che elementi come genere, razzializzazione, cittadinanza, eccetera, svolgono un ruolo fondamentale dal punto di vista della formazione della classe, perché sono elementi che entrano a far parte dell'esperienza attraverso cui la classe si forma. Perché non si sperimenta lo sfruttamento o i rapporti di produzione in forma pura o astratta, lo si sperimenta sempre attraverso la mediazione di altri fattori, ad esempio il genere, la discriminazione di genere, razziale, etnica, di cittadinanza e così via. Per tornare quindi alla questione del movimento femminista e concludere, se prendiamo come approccio, questo approccio, cioè di storico-politico alla domanda che cos'è una classe, la mia ipotesi è che la nuova ondata femminista sia potenzialmente un processo di formazione di classe. Con questo, per chiarire, non intendo la classe delle donne, intendo la classe che si oppone, che ha il rapporto antagonista col capitalismo. Per quale motivo penso che sia così? In primo luogo, per alcune caratteristiche politiche di questo movimento, soprattutto la centralità dello sciopero, sciopero coordinato a livello internazionale, la capacità di espandere immediatamente dalla questione della violenza di genere, dell'aborto, alla critica del neoliberismo e potenzialmente del capitalismo nel suo insieme. In terzo luogo, la composizione sociale del movimento. Questo movimento è una risposta a alcuni fenomeni che hanno a che vedere con quella che chiamiamo situazione di classe, in particolar modo la femminilizzazione massiccia del lavoro degli ultimi decenni
e in particolar modo nel settore della manifattura e della riproduzione sociale, la precarizzazione di massa del lavoro femminile e quella che chiama una crisi della riproduzione sociale causata dalle politiche di austerità neoliberiste. Se teniamo insieme tutti questi elementi, è possibile ipotizzare che attraverso questo movimento femminista si stia ricostituendo a livello internazionale una classe come agente politico, sociale e politico, con caratteristiche molto specifiche. Dal punto di vista politico, la caratteristica è che sin da subito è una classe che si pone come femminista, antirazzista e internazionalista. E quindi, se ho ragione, spero di sì, bisognerebbe, quando si parla, si discute di come costruire un'alternativa oggi al capitalismo, bisogna guardare con moltissima attenzione alla nuova ondata femminista e partire da là. Muchísimas gracias a Cintia, ha sido como siempre muy interesante escucharla, muy actual. Les quiero agradecer a todos ustedes su paciencia, a nuestros ponentes en primer lugar y a todos ustedes por estas malas condiciones, pero son las que hemos podido, tratamos de movernos, no fue posible, no hay otro lugar. Entonces muchas gracias y mucha paciencia les pido a todos. El productor, muchísimas gracias. Ay, sí. Y ahora, porque tenemos poco tiempo y venimos a lo que venimos, vamos a darle la palabra al profesor sueco Göran Terbo, que tenemos muchísimo gusto de que esté aquí con nosotros. Él es profesor de la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña y, bueno, tiene una vastísima obra de la mayor importancia en el pensamiento marxista contemporáneo. Muchas gracias, profesor Göran. Gracias. Bueno, primero tengo que pedir una paciencia más. Es decir, me necesita pedir su paciencia con mi español todavía limitado y acentuado, distinguido, pero no he llevado un intérprete sueco, no hay. Alguno uno puede ser accesible. Bueno, trataré a pensar el mundo de hoy del punto de vista de Marx. Y entonces, ¿qué significa pensar como Marx? En mi opinión, significa tres cosas, sobre todo. Primero, pensar históricamente la materialidad de las condiciones de vida de la gente. Pensar históricamente la materialidad de las condiciones de vida de la gente. En segundo lugar, pensar como Marx significa el mundo social dialécticamente. Es decir, buscando sus contradicciones, incluyendo reconocer la posible desaparición de contradicciones. Y en tercer lugar, pensar el mundo como Marx significa mirar la vida en una perspectiva de emancipación de la opresión, de la explotación, de la desigualdad. Bueno, entonces, ¿cómo podemos mirar el mundo actual de esta manera?
Bueno, primero tengo que aquello que tenemos que tener en cuenta que vivimos después de la fin de dos grandes dialécticas que formaron el siglo XX. Por uno, la dialéctica del capitalismo industrial, una dialéctica significando que el desarrollo del capitalismo industrial implicó intrínsecamente el desarrollo de sus antagonistas, la clase obrera industrial. Ahora sabemos que esta dialéctica ocurrió en el siglo XX con el crecimiento de partidos obreros, de sindicatos, de influencia obrera, de las revoluciones socialistas, de las instituciones de estados de bienestar. No condujo al socialismo o al comunismo en el sentido de Marx, pero un proceso de avance enorme de la influencia del poder de la clase obrera mundial. De la clase obrera en el mundo. Pero este proceso fue concentrado en los países del centro del capitalismo. La segunda grande dialéctica del siglo XX que Marx tenía una idea de algo de esta dialéctica, pero no la teorizó directamente. Por ahí en algunos de sus artículos políticos sobre, por ejemplo, sobre la interrelación entre el colonialismo británico en Irlanda y la revolución de la clase obrera británica. Pero esto fue algo que describió Lenin. Fue uno de los la contribución decisiva teóricamente y políticamente de Lenin, que lo formuló en una manera un poco diferente, pero esta segunda dialéctica fue la dialéctica entre el imperialismo modernizante, sobre todo el imperialismo británico y francés, que desarrollándose transformó los colonizados en nacionalistas de tipo moderno, reclamando la autodeterminación, reclamando la soberanía nacional, demandando la ciudadanía. Y de esta manera el imperialismo modernizante creó los grandes movimientos anticoloniales y culminaron con los procesos de decolonización después de la Segunda Guerra Mundial. Estos dos procesos se han terminado con la desindustrialización del centro del capitalismo, un desplazamiento, una industrialización hacia oriental sobre todo, pero ahora sabemos
que la sociedad industrial y la gran dialéctica del capitalismo industrial, que fue el núcleo de la teoría de Marx, no va a repetirse. Actualmente el empleo industrial, que es más o menos 20% de la población económicamente en el mundo, ha comenzado a bajar lentamente. Y el proceso de desindustrialización ha comenzado directamente en América Latina, como usted. Esto no significa que el capitalismo industrial ha desaparecido. Hay todavía, existe todavía, y también hay un cierto proceso dialéctico en el capitalismo asiático, con el desarrollo de la industrialización se fortalece todavía la clase obrera industrial en China, en Vietnam, en Bangladesh y otros países, pero ahora sabemos que no lograron jamás constituir la gran mayoría de la población. Y el imperialismo sigue siendo lo que ha sido, pero actualmente no produce grandes movimientos nacionalistas. Es decir, el imperialismo ha perdido su dialéctica modernizante. Estos dos procesos, el desarrollo, el despliegue y la culminación de estas dos grandes dialécticas y su fin, constituye la base del mundo de hoy. Y tenemos que comenzar a reanalizar el capitalismo actual y las perspectivas de emancipación en nuestro siglo. Entonces, mirando el mundo hoy, tenemos que comenzar con una imagen de la complejidad de clases en el mundo actual. El primer punto es que es solamente en este siglo, o alrededor del año 2000, que los asalariados constituyen una mayoría de la población económicamente activa en el mundo. Actualmente son 52% de la población activa mundial. Entonces, una pequeña mayoría de todos los tipos de trabajadores asalariados. Y en África y en Asia del Sur, los asalariados constituyen entre un cuarto y un tercio de la población económicamente activa. Esto es una estructura de clases en el mundo que Marx no podía predecir a mediados del siglo XIX. Bueno, ¿qué son los otros? ¿Qué son los no asalariados? Pero la gran número son trabajadores por cuenta propia,
pequeños agricultores. Y, en su mayoría, pero también vendedores de calle trabajadores temporales precarios, precariar. Y la segunda parte son colaboradores en empresas de familia. Son las esposas, los hijos, las hijas del patriarca. Y todavía hay más trabajadores en el mundo, en la agricultura, que en la industria. Y sabemos ahora que el desarrollo del capitalismo no creará un gran sociedad industrial, otra vez, sino un capitalismo de servicios y de trabajo fragmentizado y muy difícil a organizar. No es imposible, pero organizar los trabajadores de servicios es algo mucho más difícil que la clase obrera industrial. Entonces, esta es la un poco de la complejidad estructural de las clases en el mundo hoy. Y hay también una complejidad cultural importante que no podía predecir Marx. Se representa con las relaciones difíciles pero importantísimas entre clase, nación y religión. Porque la nación y la religión ha retornado como fuerzas importantísimas en el mundo actual. No han desaparecido con el proyecto modernizador esperaba en el siglo XVIII. Bueno, esta es la complejidad de clases, pero ¿qué significa el capitalismo hoy? Se habla muchísimo del neoliberalismo, que es una ideología y una práctica política, pero se habla muy poco de la dinámica, de la nueva dinámica del capitalismo. Y esto es el problema. Porque es esta dinámica del capitalismo postindustrial que forma la base del neoliberalismo. Y es una dinámica con por lo menos dos componentes importantes. Por una parte, es el capitalismo digital, con la base de la revolución tecnológica. Y por otro lado, el capitalismo financiero, que también está basado por la nueva tecnología. Una gran parte de la acumulación financiera se hace actualmente por computadoras y algoritmos que venden y compran acciones o valores automáticamente, o que venden y compran monedas. Esta es una dinámica que tenemos que reconocer. Y
tenemos que reconocer también que es un capitalismo no, non dialéctico o post dialéctico. El capitalismo financiero no produce una clase antagónica. Produce riqueza a los capitalistas y la revolución del capitalismo digital aprovecha herramientas de control y de manejo de la fuerza de trabajo. Entonces, debemos comenzar o analizar las perspectivas del capitalismo y de emancipación de una manera diferente, en términos sobre todo no dialécticos, aunque en varias áreas hay procesos dialécticos, como en el capitalismo industrial en Bangladesh, por ejemplo. Y entonces, ¿qué son las posibilidades de emancipación fuera de las grandes dialécticas? Bueno, entonces debemos mirar el contexto del capitalismo y, en segundo lugar, las contingencias que siempre han jugado un papel central en la historia. En cuanto al contexto, podemos distinguir entre un contexto estructural y un contexto cultural. Aunque no hay procesos dialécticos stricto senso, en el capitalismo produce contextos sociales donde pueden surgir fuerzas de protesta, fuerzas de resistencia. Y probablemente esto va a ocurrir. Entonces debemos o podemos distinguir tres fuerzas sociales del contexto estructural del capitalismo financiero y digital. Los tres P, el precariado de todo el mundo de trabajadores precarios que tienen muchas razones a criticar, a atacar el sistema capitalista actual, excluidos de sus riquezas, de sus posibilidades. Y todavía, en segundo lugar, hay el proletariado, o la clase obrera, la clase de trabajadores. Y en tercer lugar, los profesionales asalariados, que en América Latina ya ha jugado un papel importante, los maestros, los profesores, por ejemplo, en los centros del capitalismo. Es algo nuevo, pero se puede predecir que un parte de los profesionales asalariados van a resistir la invasión capitalista de su autonomía profesional, de su ética profesional, etcétera, lo que está ocurriendo.
Otro aspecto del contexto estructural es el surgimiento de la clase media como una fuerza crucial en el siglo XXI. Y para las fuerzas de emancipación será crucial ganar por lo menos una parte de la clase media como aliado. Y hemos visto el precio de perder el apoyo de casi toda la clase media, como ha ocurrido en Brasil en los 2-3 últimos años. Hay un contexto cultural importante que no tengo tiempo para analizar directamente, pero hay por lo menos 3 corrientes ideológicas fuera de las ideologías del capitalismo: el feminismo, el ecologismo y el indigenismo. El gran desafío del contexto cultural es el resurgimiento de las religiones fundamentalistas de todo tipo, de las religiones fundamentalistas de todas las religiones: el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, etc. Y también un desafío: el nacionalismo xenófobo. Y en este siglo, como en cada siglo, hará contingencias, es decir, grandes eventos importantes que no se pueden predecir, no se pueden analizar, pero sabemos algo del contexto, del parámetro. Vivimos todos bajo la nube del cambio climático, y el cambio climático representa un gran desafío al mundo capitalista. Y por supuesto, hará grandes crisis financieras en el futuro y conflictos geopolíticos. Bueno, finalmente, al final, como ustedes sabéis, Marx no presentó recetas para el futuro. Pero tenía una... subrayó siempre una perspectiva de lucha y de lucha para la emancipación humana. Tenía también una visión utópica del comunismo que en la tradición marxista se mutó en un concepto de socialismo. Ahora creo que estamos en una situación cuando tenemos que actualizar una nueva visión del futuro, un futuro de emancipación, de opresión, de explotación, de desigualdad, pero sobre todo una visión de un futuro poco semejante al socialismo en la época de Lenin. Entonces, esto es una de las grandes tareas para pensar de manera de Marx las tareas de la emancipación humana en este siglo. Gracias.
se están poniendo sobre la mesa de debates, yo creo que bien interesantes, sobre cuestiones como las clases sociales, cómo repensar el marxismo hoy, pero le damos ahora la palabra a Marcello Musto, que viene de la Universidad de York, para al final tener la posibilidad de tener un diálogo que sea breve. Agradezco a todos por la invitación, en particular Elvira Conchero. Siento mucho porque estoy enfermo y mi voz va a ser peor que nunca. Y bienvenido a todas y todos al primero panel por marxistas no claustrofóbicos. Se habla mucho en los últimos años, en las últimas décadas, sobre todo después de 2008, de utilizar Marx como un autor, un pensador muy importante, otra vez muy útil por la crítica de la economía política. De verdad, lo que yo pienso es que tenemos que redescubrir mucho más Marx en los próximos años, en una tarea política que tenemos como militantes, como investigadores, la crítica de la política de Marx. Y voy a hablar un poco sobre esto también, porque intentaré de completar las presentaciones de los dos compañeros que han hablado tan bien antes de mí sobre otras cuestiones. La crítica de la política de Marx, que hoy vive un momento de dificultad, en mi opinión, sobre todo en las instituciones, en la universidad, sobre todo norteamericana, donde Marx es considerado por la mayoría de las personas que se sienten forzadas a leerlo otra vez, considerado como un autor blanco, un hombre blanco que no tiene nada que decir a las luchas del sur del mundo o a las contradicciones que no son solo las contradicciones de capital y trabajo. Hay muchos escritos de los últimos años que pintan a Marx como un eurocéntrico o como un autor que solo le interesó la fábrica. Y hay algunas citas, voy a leer un poco para hacer esto más rápido. Tengo 25 minutos, ¿correcto? Bueno, esperamos. El autor Ranajit Guha ha criticado mucho una cosa que después ha sido, en mi opinión, muy fuerte en las personas que han seguido los estudios postcoloniales. Guha ha sido el director, el fundador de la revista Subaltern Studies. Él ha dicho que mucha gente ha leído Marx de forma aislada y distorsionada y lo han convertido en un adulador de la técnica y del capitalismo. Y también Partha Chatterjee ha escrito que ellos en general creyeron que el dominio del capital sobre la comunidad tradicional era inevitable signo del progreso histórico, hablando de los marxistas o de muchos marxistas. Y tienes razón, pero yo voy a hacer un percurso hace algunos años de intentar de distinguir Marx entre este tipo de marxismo dogmático, economicista, que fue tan fuerte, tan hegemónico también en el siglo XX. Y para hablar de esto yo necesito explicar cuál es la idea de capitalismo de Marx. Yo pienso que hay una idea muy clara de capitalismo de Marx que ustedes ven desarrolladas en todos sus escritos, desde los años 40, desde el manifiesto del Partido Comunista. Marx da mérito al capitalismo de su época por muchas cosas. Y entre estas cosas hay la más importante para él, que es el desarrollo del individuo, y que la posibilidad en una forma dialéctica de utilizar las cosas que el capitalismo desarrolla, que pero están en las manos de los capitalistas y que pueden ser utilizadas por la clase trabajadora. Marx escribe, volviendo al tema de los subaltern studies, de los estudios postcoloniales,
esta famosa frase del artículo del New York Tribune del 1853, cuando dice que el capitalismo tiene también un papel positivo en la India, porque ayuda a romper las cuestiones arcaicas, la religión, el patriarcado y todo esto. Y si ustedes, voy a volver sobre este tema porque esto ha sido considerado el único Marx, la única o la más importante mirada de Marx sobre la sociedad no europea, no occidental. Y en la primera parte de mi presentación voy a hablar de cosas que ya se conocen bastantes, intentando de proponer una muy superficial, por el poco tiempo que tengo, interpretación diferente, crítica de este marxismo hegemónico y tan fuerte, economicista, dogmático del día mate, no solo del siglo XX. Y en la segunda parte de la presentación, en los pocos minutos que me quedarán, voy a contarle un poco de las cosas escondidas de Marx que han sido estudiadas más en los últimos años, cuando sus cuadernos de notas, sus cuadernos de apuntes han sido publicados o empiezan a ser material para una nueva generación de investigadores. Marx escribe, volviendo a su idea de capitalismo en el Capital, que hay seis condiciones generales de capital: la cooperación laboral, el aporte científico-tecnológico realizado en la producción, la apropiación de las fuerzas naturales por parte de la producción, la creación de grandes maquinarias que son operables tan solo en común por los obreros, ahorro de medio de producción, tendencia a crear el mercado mundial. Cuestiones positivas que pueden ser utilizadas por la clase trabajadora. Así que hay un percurso que está en estos manuscritos, en los Grundrisse se habla en algunos casos también de una tendencia civilizadora del capital. Cuestiones que después Marx va a desarrollar en forma diferente, como voy a mostrar, porque también Marx no es un monolito que llegó en el mundo con toda la ciencia en la cabeza, sino también estudia mucho y aprende mucho también en su experiencia política, la Internacional, la Comune de París, fueron momentos fundamentales en su percurso de desarrollo de las ideas del comunismo, etc. Este tema del capitalismo Marx lo utiliza también al respecto de la cuestión de la emancipación de las mujeres y al respecto de la modernización de la esfera doméstica. Hay muchos textos, fragmentos interesantes, escritos en los años 60, que se desarrollan por la crítica de la economía política en el Capital y por la actividad política en la Primera Internacional, donde Marx escribe que al asignar a las mujeres un papel decisivo en los procesos socialmente organizados de la producción, crea el nuevo fundamento económico en que descansará una forma superior de la familia y de la relación entre ambos sexos. No tengo tiempo para hablar de esto, pero este tipo de afirmaciones de Marx, este tipo de puntos, también ustedes lo encuentran en los escritos políticos de los años 70, que fueron escritos pequeños, pero muy importantes. La crítica de Goethe es uno de los textos que se conoce más, pero hay también la crítica de Bakunin, o sea, cuando Marx se toma la necesidad de comentar la política de Bakunin en su libro, o sobre todo del programa que Marx escribió en 1880 por el Partido Socialista Francés, cuando le pidieron de ayudarlo a escribir un primer programa electoral, que es muy diferente desde el programa del Partido Comunista del 1848, que es un eslogan, que donde hay muchos eslóganes, muchas cosas que no fueron desarrolladas por Marx, que solo tenía 30 años. Para hacer un solo ejemplo, hay la cuestión de la una cuestión sansimoniana de la herencia, o sea, Marx aún piensa, utilizando categoría de San Simón, que es posible y necesario hacer la abolición de la herencia, una cosa que Marx va a criticar muy fuertemente en la Primera Internacional, cuando Bakunin y lo que hacían política con él proponían este tema. Para cerrar esta parte muy superficial, como no podría ser diversamente, Marx entre el 57 y el 67, el año de publicación del Capital, empieza este percurso de non
unilinearidad de la perspectiva histórica, que es una de las acusaciones más fuertes de Marx. Marx como nuevo Hegel, la dialéctica de la historia. Y hay puntos de ambigüedad en Marx, hay puntos de cambio. La cosa más famosa es el prefacio de la crítica del 59, donde Marx habla de un proceso lineal, casi lineal, entre el modo asiático, el modo de producción asiático, el feudalismo, el capitalismo y después el socialismo. Siempre se citan estas cosas, pero la elaboración de Marx es mucho, mucho más amplia. Y en los años 1876-77 hasta el 81-82, en sus últimos manuscritos, Marx va desarrollando aún más esta perspectiva crítica multilinear, completamente non eurocéntrica, sin llegar a un punto final, porque literalmente él no tenía la fuerza física para escribir un texto de esta manera, y también tenía preocupaciones diferentes, que eran el tentativo de completar el volumen segundo del Capital. Hay otra cuestión que quería desarrollar un poco más, que pero la voy a presentar muy rápidamente en un minuto, se conoce un poco. Entre 1877 y 1881, Marx recibe dos preguntas desde Rusia. Una es una reseña de su libro El Capital, scritta por Mikhailovsky, y otra es una lettera, una carta que él recibe desde Vera Zasulich. Los dos piensan que Marx tiene esta idea que el capitalismo tiene que desarrollarse también en Rusia y seguir el mismo camino, el mismo idéntico camino. Zasulich habla con Marx y dice: todos los marxistas están hablando en esta manera. Y Mikhailovsky escribe en su reseña, 1877, Marx mismo lo escribió, que el mundo, que la historia va fatalmente siguiendo un percorso único. Marx ha criticado estas cuestiones y ha dejado claras indicaciones de crítica desde esta perspectiva. En mi opinión, es una crítica que no es solo una crítica de su tiempo, sino también una crítica por el futuro, porque estas temáticas fueron desarrolladas mucho, mucho más después de Marx, y muchos marxistas cayeron en estos dramáticos errores de estrategia política y de concepción económica. Y en la versión del Capital que Marx publica entre 72 y 75, la traducción francesa, él escribe que él había querido señalar simplemente el camino por el que en la Europa occidental nació el régimen capitalista del seno del régimen económico feudal, refiriéndose solo y exclusivamente a la Europa occidental. Marx dice en Inglaterra, pero todos los demás países de solo Europa occidental van por el mismo camino. Son cuestiones interesantes porque la idea es de pintar a Marx, de hacer una caricatura de Marx como un pensador, como le dije antes, que no tiene interés, tampoco interés en sociedades no europeas. Voy a cortar muchas cosas que quería decirle, que tal vez tengo un poco más tiempo después en el debate. Marx escribe a Vera Zasulich que es posible que la община, que es esta forma de la comuna agraria, que es una forma que está en Rusia, sino también una forma que hay en muchas otras partes del mundo, aún hoy no se debate en esta cuestión, se había un debate muy fuerte en Bolivia, por ejemplo, es posible que la община tiene que pasar por el capitalismo y solo después por el socialismo, porque la Zasulich le pedía a Marx, ¿qué hacemos nosotros? ¿Podemos hacer política en estas formas que existen, con estos militantes que existen, o tenemos que esperar 100 años para que el capitalismo llegue también en nuestro país, y hay fábricas, y Goran lo hablaba ahora, y solo después empezar a hacer propaganda política o el sentido de clase que nos comentaba Cinzia antes? En Marx dice, es posible que el capitalismo tiene que desarrollarse, pero no es una cosa que tiene que pasar. O sea, Marx dice claramente que su punto de vista no es un punto de vista fatalista del desarrollo unilinear de los modos de producciones. Y también lo que Marx dice es que
La revolución puede empezar en el sur. Marx no tenía ninguna, en este momento, ninguna esperanza que el proletariado más desarrollado de Europa, lo de Inglaterra, iba a hacer una revolución. Marx e Engels escriben mucho sobre esta aristocracia del proletariado y ve, como antes en otros casos, el caso de Irlanda, no tengo tiempo para hacer otros ejemplos, pero es posible que el socialismo, la revolución, empiece fuera de Europa. Hay dos cosas que hay que comentar. La primera es que Marx no muda su idea de sociedad postcapitalista. No cambia idea, no pienso que este tipo de comuna, la comuna rusa reaccionaria que él siempre había criticado antes, es la forma de socialismo. Marx piensa que el elemento fundamental es el desarrollo del individuo, el desarrollo del tiempo libre para aprender, para construir una sociedad diferente, y piensa que podría ser posible que la revolución empiece en el sur y va a ser completada por otra revolución en los países capitalistas más desarrollados. Marx escribe esto con Engels, por ejemplo, en el prefacio del Manifesto Comunista, el último prefacio publicado en el 1882. Ahora la segunda parte de la presentación, y estoy en el tiempo, que es la parte más escondida de los estudios de Marx que están emergiendo en los últimos años. Antes con la publicación de nuevas ediciones de Marx en alemán, y ahora con estudiosos que están elaborando estos textos. Marx es un fantástico ejemplo de estudioso. Marx es un fantástico ejemplo de una persona que no se cansa de poner su idea en forma crítica y de averiguar más y estudiar más si él estaba equivocado o no. Así que después de la publicación del Capital en 1867, cuando ya tenía manuscritos bastante desarrollados del segundo volumen y todo el mundo se esperaba que él iba a completar el segundo volumen bastante rápidamente, Marx empezó a estudiar el ruso. Y fue muy bueno esto por él, fue fundamental por él, porque ya en este periodo Marx está intentando lo más posible de ampliar su mirada a las sociedades no europeas. La razón es sobre todo controlar, averiguar si el capitalismo se desarrolla en formas diferentes, más rápidas, ¿no? En contextos diferentes y en épocas diferentes. Y en este periodo él empieza a estudiar estadísticas de Rusia, así como de Estados Unidos. Vuelvo al tema de los Estados Unidos en un momento. Estadísticas que antes no existían, porque cuando hablamos de la mirada de Marx de las sociedades no europeas, también tenemos que preguntarnos cuáles eran las fuentes que Marx tenía disponible. En el 1853, cuando escribe este artículo sobre India, no hay muchas cosas. Él es una persona muy joven, escribe un artículo de 2 páginas en el British Museum. Ahora, en Estados Unidos hay estas primeras estadísticas sobre el trabajo, sobre el desarrollo de la economía en estos estados. Y Marx le dice a sus amigos que ustedes estudien bien lo que está pasando por allá, porque nos interesa ver cuáles son los cambios y cuáles son las características de este capitalismo, que va a ser un capitalismo diferente. Así también el estudio del capitalismo es considerado por Marx en forma diferente. La cuestión termina así, que la mujer de Marx, Jenny von Westphalen, lo amenaza como una loca a Danielson. Danielson era el amigo de Marx, que cada domingo intentaba ir a comer a la casa con Jenny y con Marx, y Marx le dije, bueno, usted quiere comer, que me traiga libros de ruso, porque yo tengo que estudiar. Y Jenny le dije, esta es la última chuleta de montón que usted va a comer en esta casa, si sigue trayendo libros para mi marido. Y Engels también, Engels estaba loco cada vez que entraba en ese estudio, y Marx estaba bajo de esta estadística de ruso. Y esto también es la razón porque Marx empieza a estudiar muy seriamente, hablamos de miles y miles de páginas de manuscritos, química agraria y otras disciplinas de ciencias sociales, para entender los cambios relativos a la renta fondiaria y a la propiedad de la tierra. La cuestión de Estados Unidos es aún más importante, aún más interesante, porque
Pienso que Marx, así como El Capital, el volumen primero, no era un texto solo sobre el capitalismo de Inglaterra, pero era concentrado sobre todo en Inglaterra, sobre todo con lo estudio de los Blue Books, estos libros que Marx consultaba siempre, ahora está expandiendo, está esperando, intentando de expandir el teatro de observación y también de análisis. Así que Marx se había podido completar El Capital, había escrito mucho más sobre Estados Unidos, sobre Rusia, etc. Cuando ustedes compran El Capital y compran los tres volúmenes, lo leen en una forma completamente diferente de como Marx lo escribió. Y ustedes pueden pensar que el último tema que Marx se preocupó era el tema de las clases, que es el último pequeño capitulito del volumen tercero del Capital. De verdad, esta es la primera cosa que Marx escribió y nunca más volvió al Capital, al volumen tercero, que fue escrito solamente una vez entre 63 y 65. Y hay otras cuestiones que le interesaban más en este periodo que yo le voy a comentar con más énfasis y tiempo si hay preguntas. La última cosa interesante, que no es la última, es la mirada anticolonial de Marx, que se desarrolla fuertísimamente en estos últimos 5 o 6 años, 77, 82, 83. Marx estudia con mucho cuidado las consecuencias de los colonizadores españoles en América Latina. Marx estudia con mucho cuidado las consecuencias de la presencia inglesa en India y también de los franceses en Argelia. Marx escribe de América Latina que desde cuando los españoles entraron en México, en América Latina, los pueblos indígenas fueron condenados a trabajar en las minas y hay una fuerte crítica anticolonial. Marx utiliza un texto de Kowalewski que era para él fundamental y Kowalewski criticaba la política de exterminios de los red skin, piel roja, que al tiempo no era una universidad de Canadá con política correcta, no era un término peorativo. También Marx vuelve sobre el tema de India y esta vez vuelve sobre el tema de India con mucho más materiales. Y la cosa más importante que Marx escribe es que, no tengo tiempo para hablar de esto, pero una cosa que quería comentar a ustedes es que Marx, y lo va a escribir también en esta carta por Vera Zasulich, escribe que los británicos solo habían sido capaces de estropear la agricultura indígena y redoblar el número y la intensidad de las hambrunas. O sea, ustedes pueden mirar la diferencia radical entre el texto, el periodismo del 1853, cuando Marx aún habla de facultades positivas del capitalismo, y un análisis mucho más cuidadoso después de 20 años de desarrollo y muchos años de él trabajando sobre India, cuando dice el capitalismo ha solo llevado destrucción en la India. Y no es solo el caso de la India, porque Marx critica mucho también los franceses en Argelia. Y mira que el proyecto de los franceses, la primera cosa es destruir la propiedad común. Marx es muy interesado al tema de la propiedad común. Otra vez, no porque quiere replicar la propiedad común del pasado en una forma presente o futura de socialismo. El socialismo de Marx, el perfil de la sociedad postcapitalista de Marx es muy diferente. Pero porque Marx entiende que esta forma colectiva puede ser defendida, tiene que ser defendida, porque cuando no es defendida, los franceses o los colonizadores la transforman en propiedad privada, la transforman en mercancía, la transforman en cosas que pueden ser vendidas, compradas y van a destruir los vínculos sociales y comunitarios de la sociedad. Así que, ¿qué es lo que Marx está buscando en estos años? En los libros que él lee. Porque él ha decidido de suspender la escritura del volumen segundo del Capital para estudiar más, ampliando su perspectiva lo más posible al mundo y no solo a Europa. Marx busca palabras que condenan la política colonial europea, esto es absolutamente inequivocable, y Marx demuestra también su rechazo a creer que la sociedad indiana, argelina, y otros ejemplos, los ingleses en Marruecos, etc., estaban destinadas a, no en Marruecos, disculpen, en
en Egipto estaban destinadas a seguir el mismo desarrollo de la sociedad europea. Marx escribe esto también contra Kowalewski. Kowalewski es crítico de esto, pero Marx le dice, mira Kowalewski, tú estás utilizando categorías que son categorías buenas para analizar el feudalismo europeo. Aquí es diferente, la India es diferente, la América Latina es una sociedad diferente. Así que Marx habla de perros británicos, de usurpadores, de hipócritas ingleses, de invasores ingleses, palabras muy fuertes, acompaña con grande solidaridad los pueblos indígenas y al mismo tiempo dice, habla con sus compañeros y comenta críticamente los libros que lee para que no hagan el error de interpretar con categorías europeas cuestiones que son diferentes. Esto es también lo que Marx hizo con sus estudios de antropología, cuando Marx estudia Ancient Society, el libro de Lewis Morgan, y muchas otras cuestiones que no puedo hablar ahora, y también la forma del último trabajo de Marx, porque Marx muere literalmente con algunos cuadernos en sus manos, y estos cuadernos son los extractos cronológicos que Marx escribe haciendo una elaboración crítica, una reconstrucción crítica de los más importantes eventos, no solo económicos, sino también políticos. O sea, un capitalismo que se desarrolla en forma diferente dependiendo de la forma política que está en diferentes partes del mundo, y no solo europeo, sino también hay mucho del Medio Oriente, mucho mundial. Estas cuestiones nos ayudan hoy, volviendo a la, y termino, Elvira, nos ayudan hoy porque yo pienso que la crítica de la política de Marx es un tema que nos sirve mucho para entender los límites y los errores de las experiencias socialistas del siglo XX y no solo del siglo XX. También podemos considerar a Marx en una forma diferente. Goran hablaba también de un proyecto utópico, de su comunismo. Por lo menos podemos confrontarlo sin tener este dictadura epistemológica del socialismo y científico de Unión Soviética que no nos ha permitido de confrontar otros socialismos, otras corrientes heréticas, otras interpretaciones. Y yo pienso también que hoy podemos utilizar Marx de una forma diferente, o sea, no solo aprender desde las afirmaciones y la certeza de sus escritos, sino también aprender mucho desde las preguntas de sus manuscritos. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Realmente importante también esta otra mirada de este Marx desconocido del que esta mañana también hablaba Dulce. Y en fin, creo que tenemos una riqueza a partir de estas exposiciones para entender y enfrentar, como dice Goran, a el mundo actual con este Marx cuestionado, preguntado y sometido a grandes pruebas. Vamos a tener una media hora para preguntas, lo más puntuales que puedan, para que porque todos podamos participar. ¿Perdón? ¿Me permites? Sí. ¿Me permites? Sí. Bueno. Un momento. Vamos a ver. Sí, para dejar que la gente salga y ahora podamos incluso reacomodarnos para la gente que ha estado de pie. Podrían incluso cambiar y los que han estado sentados dejar a los que están parados. Muy bien, vamos a dar uno de este lugar, de esta ala y después del otro. Un momento. ¿Qué se va a ir, señor? Un momento. Aquí habíamos visto primero. Entonces, por favor. Sí, por favor, compañero. Para Cynthia, I would like if you can develop the difference between your theory and the intersectionality one, which is the most known feminist theory here. Lo que le pido es si puede desarrollar las principales diferencias entre su teoría y la teoría de la interseccionalidad, que es la principal.
principal teoría feminista en Argentina por lo menos. Muchas gracias. Vamos a recoger varias. No, sí, sí. No, si tiene prisa. Bueno, yo vengo de Colombia. Allá en Colombia se realizó en el año 2017 el cuarto foro internacional en honor a los 150 años del primer tomo del Capital de Karl Marx. Y lo que dice Marcelo, hay algunos marxistas europeos que ahora mismo se me escapan un nombre, porque yo estuve en ese seminario, anotaban esos puntos de vista de los nuevos manuscritos que se han encontrado en Karl Marx. Y esos nuevos aportes y esas nuevas concepciones que hay sobre la cuestión de Marx. Y por eso yo creo que como usted decía al comienzo, que mucha gente ya no piensa mucho en Marx ni hacen seminarios. Le comento que allá en Colombia se han realizado 4 seminarios internacionales en torno al pensamiento de Marx, y han venido muchos internacionalistas europeos y de América Latina. Y en Cuba también yo estuve, y se han realizado también en esa misma vía. Entonces a mí me parece que Marx sigue en esa perspectiva y sigue traduciéndosele y sigue reivindicándosele en su pensamiento. Entonces me parece muy pertinente que hoy, por lo menos todos los que estamos aquí, tengamos presente que Marx sigue vigente y que la emancipación de la comunidad, de la sociedad, tarde o temprano vendrá, porque el capitalismo está destruyendo cada día más la humanidad y no queda razón alguna para que desaparezca la humanidad, y es el socialismo de Karl Marx la salvación de esta situación. Muchas gracias. A ver, aquí quería nuestro traductor estrella. Quería hacer una pregunta, intento ser sintética, aunque creo que el riesgo de ser reintenso es mucho. Te doy la gracia, Marcelo, por todo lo que has dicho, y si luego me dice también los textos de referencia sobre este Marx, también interesado en los estudios coloniales. Bien, me interesa. Por otro lado, es también correcto afirmar que la lógica del capital, siendo una lógica de un poder impersonal, al mismo tiempo desarticula las formas de dominio personal de la tradición que vienen de antes. La desarticula y la rearticula coherentemente a su lógica de poder abstracto impersonal de autovalorización del valor. Por otro lado, lo que quería decir la ciencia, también de forma sintética, era sí, esta posición tomada de Thompson, de las formas de construcción de clase a partir de las prácticas de lucha, al final efectivamente no va a acabar en un voluntarismo a veces muy optimista, y nos sería mejor considerar como los elementos objetivos dan una posición que luego, pero se desarrolla, por ejemplo, la Gramsci, o sea que una clase por su posición desarrolla sus intelectuales, que le dan, por intelectuales en forma larga del término, vamos a entender, que le dan una forma y por lo tal se constituyen también subjetivamente, o sea que los dos elementos sean conjuntamente presentes. Muy bien. Acá. Sí. En relación a la exposición de Chinzia, y en particular del movimiento feminista como clase, me interesaría si se puede desarrollar un poco digamos, la articulación entre revoluciones socialistas y feminismo, si en alguna medida la acotada éxito que han tenido las revoluciones socialistas en
un siglo y pico, no se puede entender también, como plantean muchos autores, como consecuencia de que al interno esas revoluciones han reproducido modelos patriarcales de dominación y en qué medida es el movimiento feminista una esperanza para revoluciones socialistas de otro color. Muy bien, un par más y ya. A ver. Sí, para Cintia, ¿puedo preguntar en portugués? Você falou de Marx, Ellen Wood, Thompson e Ben Said, mas você não aprofundou sobre a concepção de classe de Daniel Ben Said, que você aprofundasse um pouco. E a segunda questão, você fez uma separação com base na Ellen Wood entre situação de classe e formação de classe. Eu estou de acordo com a separação, mas me pareceu que a formação para compor a ideia de formação de classe, você pensou em relações sociais de classe ou relações de classe. E quando falou em situação de classe, me pareceu que para pensar a situação de classe só seria possível pensá-la com base em critérios sociológicos e econômicos. A ideia é como pensar a situação de classe com a mesma base da formação de classe. Yo quisiera preguntar, y ahora le doy la palabra, yo quisiera preguntarle a Absor Goran, porque me pareció muy interesante esta idea de la postdialéctica del capitalismo contemporáneo, y particularmente del capitalismo financiero, de la financiarización. Y sin embargo, centrado en el tema de las contradicciones, bueno, sabemos el conjunto de contradicciones que esa lógica, esa dinámica del capital ficticio provocan, son las que Marx mismo descubrió. Entendí mal que se refería usted a otra cosa. Por allá atrás, por favor. Mi pregunta para él, si no capté su nombre, perdón. Marcelo. Sobre la figura de Bolívar en Marx, yo la verdad es que no soy ni de cerca un especialista en Marx, y la visión que tengo de las críticas a Marx son estas que tú mencionaste, ¿sí? Críticas desde el lado de la colonialidad, digamos. Entonces quería saber si fuera posible, si pudieras elaborar un poco acerca de la figura de Simón Bolívar en Marx, porque yo la asocio también a esa, si se quiere, defensa de la colonia británica en India, y a esa lectura de Marx, no sé si me entiendes. Muy bien, gracias. Bueno, si les parece, bueno, damos un par más, acá está uno. Yo sí, no, yo. Me lo he ganado. Bueno, buenas tardes. A mí me gustaría preguntar, a raíz de la intervención de Goran, aunque lo lanzo así en general, y voy a intentar ser breve y responderlo en tres puntitos, ¿no? El primero, si no pensamos que sería necesario revisar las teorías sobre la sociedad postindustrial, porque yo tengo la sensación que es algo de lo que se lleva hablando desde hace 40 años, pero que igual cada vez hay más y más mercancías que son producidas de forma industrial. Y a pesar de que si miramos detrás de las estadísticas oficiales, también podemos ver cómo mucho de lo que se categoriza como servicios está asociado a la industria. Perdón. Si miramos detrás de las estadísticas oficiales, mucho de lo que se categoriza como servicios, en realidad son actividades externalizadas de la industria, pero que prestan actividades a la industria. O incluso servicios que funcionan como pequeñas industrias. Si entramos dentro de una cocina de McDonald's, es una industria en miniatura. Incluso si visitamos empresas agrícolas, funcionan de forma industrial. Eso el primer punto. El segundo, si no sería necesario revisar también la distinción entre precariado y proletariado, porque actualmente yo creo que con toda la precarización y la contraofensiva que ha habido contra las condiciones laborales, la frontera no sé muy bien dónde está. Y la última pregunta, relacionada con estas anteriores, si no pensamos que esas teorizaciones no han podido ayudar quizás a el abandono de la clase obrera que ahora está recogiendo la extrema derecha, ¿no? Nada más. Nada más. ¿Cómo es el problema de la ideología?
Orlando, por favor, y con esto damos la palabra a los ponentes. Si el cambio climático puede ser explicado por el capital financiero, porque nosotros hemos trabajado las informaciones estadísticas de la economía mundial y hemos mostrado de que el capital productivo, las grandes empresas transnacionales que crean una estructura productiva mundial, se han independizado en los países desarrollados del capital financiero y pasan a ser acreedores. Las empresas colocan dinero en los bancos además de hacer tantas otras inversiones. Sí, entonces, en América Latina, a diferencia de eso, el capital financiero y el capital productivo actúa en forma potenciada. Entonces, a propósito de que ayer la información de la televisión mostraba que en Arabia Saudita hay una gran inundación por una gran lluvia y se ven las fotografías de los camellos, ¿sí? En el agua, en fin, tratando de salvarse. Entonces la pregunta es, ¿quién está provocando el cambio climático? Muy bien, muchas gracias. Si les parece, en el mismo orden les vamos a dar la palabra. Inizio con la questione del volontarismo e della domanda sul rapporto fra situazione di classe e formazione di classe. Empieza con la contestación sobre relaciones objetivas y situación. Perdona, ¿cómo es? Clase. Situación de clase y formación de clase. Sí, mi domanda. Chiaramente, avendo poco tempo, non ho potuto sviluppare la questione. Teniendo poco tiempo, no he podido desarrollar la cuestión. Ma la questione è precisamente che c'è un rapporto di articolazione fra posizione oggettiva all'interno dei rapporti di produzione e processo di soggettivazione. Hay una articulación entre la posición objetiva y la subjetiva. ¿Qué significa que no es que chiunque pueda diventar clase? No, es que cada cualquiera pueda devenir clase. Ma que al contrario, son individuos colocados al interno de situaciones de clase determinadas. Al revés, son individuos colocados al interior de situaciones de clases determinadas. Che hanno delle caratteristiche specifiche storicamente determinate. Che tienen características específicas históricamente determinadas. Nella tradizione operaista italiana la cosa è stata espressa come composizione tecnica, composizione politica. Ah, en la tradición operaista italiana ha sido calificada como composición técnica y composición política de clase. L'unico, diciamo, avvertimento rispetto anche all'impostazione operaista. L'unica advertenza rispetto alla posizione operaista. È che bisogna evitare di pensare che c'è un rispecchiamento automatico fra composizione tecnica e composizione politica. Hay que evitar pensar que hay un entre la posición técnica y la composición técnica y la composición política de clase. Respecto a Ben Said dedica la cuestión de la clase, la segunda parte de Marx en Tempi Stiff. Con respecto a Ben Said, in questa sezione Ben Said critica il marxismo analitico da un lato, ma anche le concezioni sociologiche e quantitative della classe. Ben Said critica le concezioni analitiche del marxismo analitico e le sociologiche quantitative. Partendo proprio dal capitolo incompiuto di Marx,
empezando por el capítulo incumplido de Marx. Da Lenin, e cioè dicendo che se prendiamo l'approccio sociologico arriviamo a una classificazione infinita di gruppi sociali che definiamo come classi. Se tomamos el abordo sociológico, vamos a llegar a una clasificación infinita de grupos de clases. Per Marx, classe è un attore politico, non è un elemento diciamo sociologico quantitativo, e per questo Marx parla di antagonismo fondamentale tra due classi. Para Marx, la clase es un actor político y no un dato sociológico, y por eso habla de antagonismo entre dos clases. Rispetto alla questione della intersezionalità, la cosa è un po' troppo lunga. La intersezionalità è demasiado larga. Ci sono varie posizioni all'interno dell'intersezionalità, quindi è difficile dire in cosa mi differenzio e in cosa no. Hay varias posturas, es difícil explicar en qué se diferencia y en lo que no. Due elementi che posso menzionare sono: uno, per me la centralità dell'accumulazione capitalistica come elemento di interpretazione dei fenomeni sociali. Dos elementos: el primero, la centralità dell'accumulazione capitalistica rispetto a los eventos centrales para los eventos sociales. E dal punto di vista politico la centralità della questione della classe. E dal punto di vista politico la centralità della classe. E quindi non, quando parlo di formazione di classe che al suo interno articola genere e razza, non parlo però di tre vettori che si articolano a vicenda. Por lo tanto, quando parla di classe, ella non sta parlando di tre vettori, classe, genere e razza, che si articolano vicendevolmente. Gracias. Bueno, el capitalismo financiero se distingue directamente del capitalismo industrial porque no produce algo semejante a la clase obrera industrial. No hay un clase obrera financiera. Esta es una nueva situación en la operación del capitalismo. Y es importante no solamente interpretar lo que ha dicho Marx, que es a veces muy importante en discursos ideológicos, pero lo más importante es utilizar la mirada de Marx en las sociedades actuales y para identificar los problemas y los desafíos que están en frente a nosotros. El capitalismo financiero crea áreas conflictos con la especulación inmobiliaria, las crisis financieras y una desigualdad enorme y acelerante. A veces produce sus críticas, como después de la crisis financiera de 2008, hubo mucha crítica contra el capitalismo financiero, pero no produce una fuerza antagónica en el sentido del capitalismo industrial. Pero esto no significa que no hay conflictos y no hay oposición o resistencia, pero tenemos que estudiar las condiciones de estas fuerzas, de estas áreas conflictivas. En cuanto a la sociedad postindustrial, bueno, no es una cuestión de la estadística económica, porque es verdad que algunos
una parte de los servicios actuales anteriormente fueron interiorizados de las fábricas, pero esto no es tan importante. Lo importante es que con estos servicios outsourced, por ejemplo, no hay este colectivo obrero con su densidad, con su posibilidad de organizarse, de comunicarse, que existía en las grandes fábricas. Claro, hay el trabajo en el McDonald's, por ejemplo, tiene aspectos semejantes al trabajo en la época industrial, la explotación industrial. Pero lo importante es que trabajar en una tienda McDonald's es una situación completamente diferente a trabajar en un gran industria. Es mucho más difícil de organizar los trabajadores de McDonald's que los trabajadores de Renault, de General Motors o cualquier otro. Y finalmente, ¿quién? ¿Quién produce cambio climático? ¿Perdón? ¿Quién produce el...? Sí, ¿quién creó el cambio climático? Bueno, la sociedad industrial y su producción y su consumo. Pero finalmente, creo que subrayar esto, que hemos concentrado demasiado fuerzas para interpretar Marx y poco tiempo a utilizar la mirada de Marx para pensar la sociedad hoy. Esta es la tarea y la implantación que Marcelo ha presentado y nos da herramientas para hacer esto. Contribución importante. Yes. Muy rápidamente, cuando hablaba de Max, un compañero de Colombia, que yo estoy al tanto también de todas las actividades, al principio yo hablaba de las tendencias más fuertes en las universidades más importantes, o sobre todo de Norteamérica, de Inglaterra, donde hay esta representación de Marx. Y no hay lugar en el mundo, en el 2018, donde no se ha organizado una mega, gigante, claustrofóbica o no claustrofóbica conferencia internacional sobre Marx. También aquí en Argentina, los compañeros que organizaron Marx Nace me hablaban que querían 500 personas, había sido un gran suceso, un gran éxito. Me comentaron que había más de 5.000 personas y que miles no podían entrar en el teatro donde se organizaron las actividades desde la calle. Sí, el capital tiene este nivel de poder impersonal, etc. Yo no entré en esto en mi presentación y tampoco puedo hacerlo ahora. Hablamos después si quieres. Lo que yo hablaba, lo que yo estaba comentando era la necesidad por Marx de estudiar esto no solo en la Europa, sino también en otras sociedades y de ver la diferencia, de poner con grande atención las diferencias existentes entre las condiciones que eran muy diversas. El tema de Bolívar es un ejemplo perfecto. Yo estuve en la polémica norteamericana con esto de India, pero es otro ejemplo perfecto de este Marx, ser humanos con muchos límites, y en este caso también, además que él escribía para comprar carne y papas por su familia, no tenía ningún interés en esta enciclopedia que salió en los años 60, entre 59 y 61. Esto es periodo diferente. Esto es un periodo donde Marx vuelve a estudiar la historia en una forma muy rigurosa, como hizo al final de los años 50,
y en esta temporada, 5, 7 años, mitad de los 70 hasta que murió, el estudio de la historia es muy fuerte. En ese estudio de la historia hay estas cuestiones que yo intenté muy superficialmente de nombrar. La idea que no hay una secuencia fija en los pasajes entre modos de producción. La idea que no hay una inevitabilidad histórica, que el capitalismo tiene que desarrollarse en todo el mundo y en la misma forma. La idea que el socialismo no es un sinónimo de desarrollo de las fuerzas productivas. Yo aquí discutiría sobre este tema de la ecología. Para mí hay mucho, no solo de sociedad industrial, no de sociedad industrial, me gustaría hablar más con Horn, sino también de sociedad capitalista. Esto está en el análisis de Marx y de otro manuscrito, porque él también hizo mucho sobre la ecología en los últimos 15 años de su vida. Y la idea de Marx, muy fuerte, muy evidente, de distinguirse entre este dogmatismo esquemático que ya surgía cuando él estaba en vida, en algunos casos con su nombre. Esta idea en la interpretación de la historia del capitalismo muy esquemático, muy fácil, muy simple. Y la idea, sobre todo, la más importante, que Marx dice, la cuestión fundamental está en las manos de las clases trabajadoras, en su capacidad organizativa, en su capacidad de lucha política, y volvemos al principio a las cosas que nos ha dicho Cinzia. Yo pienso que este Marx, para terminar, es interesante también por la actividad política que tenemos nosotros, porque yo hace algunos años estuve en una mesa muy importante en India y escuché con mis orejos el secretario del Partido Comunista Indiano, que tiene millones de inscritos, que hablaba de la consecuencia del socialismo como solución automática también de la cuestión de las castas que existen en India. Pero si vamos a aplicar, como nos ha dicho Goran, estas cuestiones, Marx tenía una contrariedad total sobre esta cuestión. O sea, que una contradicción capitalística no va a resolver las otras, como quella, como la de género. Pero también aquí en América Latina, ¿cuántas veces los campesinos han sido considerados como los pequeños burgueses, no? Y no es así, porque si vamos a utilizar estos instrumentos críticos que nos ha dejado Marx en forma abierta, problemática, fragmentaria, tenemos un pequeño tesoro de herramienta que nos puede servir para nuestra vida de militantes. Gracias. Nacho, realmente hemos sido pacientes, sino disciplinados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Goran, Marcelo. Ya muchas gracias. Y bueno, pues que viva Marx.